Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy, mi querido sexy fan? Bienvenido a Sextasis con Marisa Yergo e invitados. Vamos a abrir este programa con un tema que a mí me parece que es muy importante y según lo que hemos platicado a través de las redes, los sexy fan y yo, me he dado cuenta que sí, realmente es algo que sobre lo que se puede entablar una conversación larga y llena de matices. Y esto es en la alcoba. Gritos, suspiros, susurros, silencio. ¿Qué es lo que preferimos, hombres y mujeres? Y bueno, pues vamos a esclarecer este punto de las pláticas, de todo este intercambio que se ha hecho y de encuestas también que se han realizado, pues te puedo compartir que sencillamente a los hombres les gusta más el sonido. Vamos a empezar por darnos cuenta y reconocer que una relación íntima pues no está desprovista de sonidos. En la recámara se escuchan pues, de todo tipo de cosas, porque finalmente el roce entre dos cuerpos, el intercambio de fluidos, va a producir una serie de sonidos característicos que no se parecen tanto a al sonido de fondo o musical que puedan tener las películas de corte erótico o aún más. Entonces, bueno, vamos a reconocer que nuestros cuerpos hacen sonido y eso vamos a integrarlo, vamos a sentirlo como algo natural y bello. Pero ¿qué más hay aparte de esto? Pues vamos a hablar primero de las damas. Hay damitas que se quedan en silencio, que no saben cómo expresar lo que están sintiendo y prefieren no hacer nada o más bien no emitir ningún sonido o tratar de no emitirlo, sino pasará si acaso de un y hasta allí. Y esto pues realmente para el hombre puede ser muy desalentador porque finalmente él se va a guiar en gran parte por los sonidos que emite su damita para saber si ella está disfrutando realmente o no. Así que, bueno, vamos a comenzar por invitar a las damas a que sean un poco más expresivas en este sentido, a que si les está gustando lo que están viviendo, lo expresen, ya sea con un delicioso sonido más fuerte, más intenso a lo que estamos acostumbradas, o bien también expresarlo con palabras. Eso me gusta, así, allí, acá. Necesitamos comunicarnos y sobre todo en la intimidad. Es un momento muy importante. Los caballeros no tienen un GPS femenino y no conocen realmente nuestro cuerpo como se supone que debemos conocerlo nosotras. Así que ayudémoslos con más sonidos. Y hablando del volumen y todo esto, bueno, pues puedo compartirles que a nosotras las mujeres sí nos gusta que los hombres se expresen, aunque no estamos acostumbradas tampoco a que lo hagan a gritos, pero el saber que están disfrutando es algo muy alentador que inclusive ayuda a que también nos entreguemos un poco más a este momento, a este acto de amor, de unión. Sé que estoy generalizando, estoy hablando hombre y mujer, pero ustedes saben que yo me estoy refiriendo a toda relación. Pueden ser también dos hombres, dos mujeres, y simplemente lo que es igual es el acto de entrega, el acto de regalar y recibir amor al mismo tiempo, de regalar y recibir placer. Así que vamos a expresarlo. Vamos a hablar un poco más, vamos a decir lo que nos gusta, vamos a gritar en los momentos adecuados y no tenemos que estarlo pensando, simple y sencillamente déjate llevar, respira y goza y hazlo tal y como si nadie te estuviera viendo, así como todo lo debería ser en la vida. Si bailamos, que sea como si nadie nos mirara. Si cantamos, como si nadie nos estuviera escuchando. Y en este caso, sabemos que hay una persona que nos acompaña en este dar y recibir de placer y que simple y sencillamente se va a sentir más feliz y va a disfrutar mucho más si nos estamos obsequiando a base con este otro sentido, que es el del oído, para que complete nuestra experiencia. Así que te invito a que no te quedes callado, a que no te quedes callada, a que expreses con todos los sonidos que puedas tu placer, que es el placer que estás sintiendo y en qué momento te encuentras de toda esa cúspide a la que vas a llegar, pero que finalmente no porque tengas que esperar hasta llegar al final, no vas a disfrutar todo el camino. Esta relación, independientemente de los segundos que pueda durar un orgasmo, tanto del hombre como de la mujer, es todo un camino de placer.
Así que entrégate, disfrútalo, no te quedes callado, como ya te lo dije, exprésate, que no sea en silencio. Yo soy Marisa Yergo, tú sabes que mis redes son con mi nombre también, Marisa con doble S, Yergo con doble L, TV algunas veces, de televisión, y también Sextasis con doble X. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Mi querido Sexy Fan, ya estamos aquí de vuelta en compañía de mi primer invitado del programa de hoy, Alan Loranca. Gracias, Marisa. Y él ya ha estado aquí con nosotros, pero yo les recuerdo que él es terapeuta, sexólogo, astrólogo, mucho más, ¿verdad? Músico, así es, cantante, compositor, etcétera. Y nos trae el día de hoy, bienvenido, gracias, un tema súper interesante porque vamos a hablar del hombre multiorgásmico. Así es. Pues es un tema importante, yo creo. Mucho. Que cada vez más está tomando interés en el hombre. Claro. Que nos estamos definiendo en muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que el hombre, hay muchos hombres que se están empezando a definir ya en la conciencia de procurar
mantenerse en una relación, eso es maravilloso. Cuando el hombre de entrada define mantenerse en una relación, uh-huh, yo creo que el universo hace poesía. ¿Verdad que sí? Pues sí, porque esto es muy difícil. El hombre ha vivido una etapa de décadas o miles de años, pues muy al instinto primitivo, ¿no? Como muy instinto animal, vamos a decir, llamarle, donde era un depredador, donde el ego del hombre masculino era, a ver cuántas mujeres me conquisto, uh-huh, y así se iban a la tumba, perdiendo la gran oportunidad de hacer que esa energía reconstruyera su alma, reconstruyera sus órganos, vivir muchísimos años de juventud, de longevidad, de salud, y como dicen los grandes maestros, porque todo esto viene del Egipto, de los hierofantes, de los maestros de la India, ¿verdad?, que nos hablan de la inmortalidad del alma, uh-huh, a través de procurar un segundo nacimiento, el nacimiento del hijo del hombre, como decía el maestro, y hacer que nuestro cuerpo se convierta en una energía inmortal, que nuestro cuerpo sea tan energéticamente poderoso que trascendamos ya la tercera dimensión. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué es eso del cuerpo inmortal, la tercera dimensión? Uh-huh. Pues sí, es algo que se debe hacer, porque este conocimiento se nos ha ocultado, se nos motiva cada día en los medios de comunicación, desgraciadamente, mucha publicidad está enfocada solamente al cerebro reptiliano, ¿verdad? Sí, al instante, al consumismo, a solo el aquí, solo el ahora. Vivir en el afuera, uh-huh, vivir en el instinto, es así, vivir en esa sensualidad, pues digamos, que no nos aleja mucho de los animales. Superficial. Superficial, donde solamente trabaja en el hombre el cerebro reptiliano, que está en, uh-huh, la base de la columna, y el cerebro mamífero, pues, empiezan algunos hombres a tener y ese deseo de proteger a la familia, proteger a la colectividad, poco interés en esa igualdad social, que es lo que yo creo que le falta, sí, mucho, hasta aquellos que gobiernan el mundo, ¿no? Es verdad. Porque yo creo que se quedan, desgraciadamente, la mayoría de quien gobierna el mundo en el cerebro reptil. No, sí, hay ni siquiera un avance en muchos de ellos hacia el cerebro mamífero, que sería ya una preocupación por la sociedad en verdad, así es, compromiso social, y menos aún aspiran al cerebro humano, que ya sería el desarrollo de su propia conciencia, ser seres virtuosos y aspirar a esa trascendencia del alma hacia otros planetas superiores, porque aquí toda esta cadena de conocimientos nos va llevando a que no somos el único planeta, a que no somos, así es, no tenemos solo una vida, a que tenemos muchas encarnaciones, muchas existencias, uh-huh, a que en base al buen manejo de la sexualidad nos vamos procurando mejores reencarnaciones, con mejor salud, con mejor conciencia, con mejor inteligencia, creatividad, memoria, dependiendo de que esa energía no se convierta en un orgasmo explosivo hacia afuera, sino que se convierta en un orgasmo implosivo. Donde que retroalimente al ser humano. Retroalimentarnos al llevar esa energía multiorgásmica a, uh-huh, nutrir el alma, a nutrir los órganos, a nutrir las glándulas, y que no solamente sea una pérdida y una fuga por un instante, que bueno, puede ser muy placentero, pero también puede ser la muerte, la misma muerte. O sea, te vas desgastando, ¿verdad?, poco a poco a través de los orgasmos. En esas en estos conocimientos multiorgásmicos del antiguo Egipto, de la antigua India, ¿verdad?, la China, se habla de que entre más eyacula el hombre, pues es como quitarle una cucharada de neuronas a su cerebro. Entonces imagínate, ¿qué tal?, cuántas eyaculaciones ha habido, pues cuántas cucharadas de muchas, neuronas, diría yo. Hemos quitado el cerebro, y de ahí que por eso pues el hombre ya pierde tanta creatividad, tanta conciencia, tanto humanismo, que vive solo con el cerebro reptiliano, ¿no? O sea, vivimos con una conciencia muy básica, muy primitiva, de eso de control territorial, cruel, frío, indiferente ante las necesidades de los demás, y todo esto es una decadencia, claro, por no saber manejar la sexualidad. Definitivamente. Es algo cultural, es algo social, es algo que sí nos incumbe a todos como planeta, como, uh-huh, sociedad, como mexicanos que somos, que hay una refuerzo, así como hay reformas de tantas cosas, bueno, también hay una toca reforma de conciencia sexual, ¿no? Que, claro, que se instruya más a los jóvenes, a los adolescentes, que haya un verdadero interés, ¿verdad?, de quienes manejan pues la educación, que no solamente aprendamos, sí, a leer, escribir, matemáticas, no, que hay muchas cosas que son trascendentes, que hay muchas cosas que nos pueden hacer mejores seres humanos. Claro, y uno por de ellos supuesto es una buena formación sobre el manejo de nuestra sexualidad, nuestra bioenergía, claro, sexual. Esa totalmente vida, de acuerdo. ¿Verdad? Sí. Esa vida, esa energía que nos puede nutrir muchísimo para ser mejores personas. Entre más hacemos que el orgasmo, aprendamos a no eyacular, sino que el hombre conozca sus músculos, conozca su anatomía, aprenda a manejar la respiración, aprenda
a encauzar esa energía, con la misma mente, encauzar que esa energía orgásmica la retiene, aprieta y sube. Y hay que, bueno, les voy a decir un ejercicio muy sencillo. A ver. Cuando el hombre esté con su pareja y empieza a sentir esas pulsaciones prostáticas del sistema, pues, nervioso. Que ya está enviando ahí todo. Provocando ya la eyaculación. Lo que hay que hacer es sacar el aire, quedarnos totalmente sin aire, pegar el vientre, nada de... En el momento que el cuerpo es muy sabio, no siente aire, no siente oxígeno, no siente energía, se detiene. Comprime, completamente. Claro. Porque dice, ¿de dónde me agarro? Pues no hay oxígeno, no hay energía. El cuerpo se detiene. Y en ese momento la próstata se relaja. Sacamos el aire y apretamos con fuerza el músculo pubo-oxígeno y visualizamos que la energía sexual sube como una serpiente de luz por la columna hacia el centro de la cabeza. Mm-hmm. Entonces empezamos a hacer que esa energía no se acumule tanto aquí que pueda provocar, pues, esas contracciones, ¿verdad?, palpitaciones prostáticas, hasta empujar al hombre a la eyaculación, sino que la misma mente nos hace que la energía suba por la columna, quitamos la energía del oxígeno y apretamos los músculos pubocóxios. E imaginamos que esto sube. Y hacemos sube. Que la energía sube. Así de sencillo, cuando el hombre empieza a sentir que, pues, que se acerca ese momento eyaculatorio, con este ejercicio empezamos a practicar. Hay muchos más ejercicios que ya estaremos aquí platicando. Sí, claro que sí. Nos invitas. Pero bueno, así de sencillo, estos tres pasos: frenar la respiración, ejercitar el músculo pubocoxis. ¿Dónde está el músculo pubocoxis? Justamente. Cuando vamos a orinar, retenemos la orina, apretamos fuerte y sentimos que músculos, ¿verdad?, son los que se retienen para frenar la orina. Hacer esa contracción por lo menos unas 300 veces al día. Ejercitarlo, porque además, eso sí, tienes razón, todo músculo para que trabaje bien hay que ejercitarlo. ¿Sí? Entonces este músculo es muy, muy sencillo, es el gimnasio, está en tu oficina, estás trabajando y estás haciendo las contracciones, estás comiendo o estás manejando en el semáforo, así ni se va a notar, ¿verdad? Ni se nota, a lo mejor sube, siente como que se suben así un poquito. El que va a un lado así, ¿por qué se sube? Bueno. ¿Verdad? Porque está bailando, es la música de su radio. Es simplemente los ejercicios, no se nota, pero es una manera de empezar a fortalecer el músculo, uh-huh. Llegar a una fuerza energética. Otro ejercicio que hay que hacerlo es cuando el hombre tiene cierta erección, está con su pareja o está solo, que tenga una erección o provocarse un poquito de erección, poner una toalla húmeda, una toalla de un medio metro, colgarla sobre el pene y hacer que el pene suba y baje. Se puede hacer esto, o sea, el músculo, los músculos del pene se van a ir ejercitando, porque es como hacer pesas. Claro. Por algo inofensivo, pues es una toalla húmeda. Me imagino que también trabaja los músculos del abdomen. Sí, los músculos del... Se van a ir engrosando todos los músculos del pene. Ajá. Y va teniendo más fuerza el órgano sexual masculino y la circulación, y eso va a evitar, pues, problemas como disfunciones sexuales, como impotencia, porque va a haber una gran oxigenación de todos los conductos cavernosos, la circulación sanguínea va a ser muy fuerte. Es un ejercicio que hay que hacerlo 3 minutos diarios, sí, no sé, dos, tres veces a la semana, nos va a dar una gran ayuda para, pues, ser más vigorosos, para tener un mayor control de la eyaculación y para satisfacer plenamente a la pareja, ¿no? Y esto nos va a llevar, así como tú dijiste, cerraste con satisfacer plenamente a la pareja, a tener una vida sexual más larga, más activa, más potente. Claro, pues sí, lo importante de ser un hombre multiorgásmico es que uno puede experimentar en ese acto amoroso, que lo ideal es que dure, pues, 2 o 3 horas, ¿verdad?, para que quedemos satisfechos, contentos con la pareja. No, es no, posible. No el rapidín de fin de semana, sino que podamos complacernos más a nosotros, que lleguemos a experimentar ese orgasmo implosivo 2 o 3 veces en un encuentro con la pareja, y que la pareja, pues también la mujer, pueda experimentar, pues, 2 o 3 también orgasmos plenamente, claro. ¿No? Ella también tiene que ir acostumbrándose, la mujer, a visualizar que su energía orgásmica sube, se relaja plenamente y visualiza cómo esa serpiente de luz, como una serpiente de energía dorada, sube por toda la columna y toca el centro de la cabeza. Estamos estimulando la glándula pineal, que del contacto entre la energía sexual y la glándula pineal vienen los misterios que en Egipto le llamaban el ojo de Horus. Claro. ¿Verdad? Que es ese ojo, pues, que nos va llevando a ver otras realidades, otras dimensiones, uh-huh. A desarrollar más el cerebro derecho, que lo tenemos más adormecido, porque nos educan completamente a trabajar con el cerebro izquierdo racional, el y racional. Dejamos de ver todas las maravillas dimensionales que existen cerca. Nuestros ojos se hacen nomás, ven lo que tocan, pero ya no vemos lo que no se toca. Así es, nos perdemos de lo mejor. Nos perdemos de tantas cosas. Entonces, con este ejercicio de llevar la energía a la glándula pineal, pues vamos a poder activar el ojo de Horus, la glándula pineal, y vamos a empezar a ver otra realidad. Nos vamos a percibir de entrada de una manera diferente a nosotros mismos.
Eso suena muy bonito. Quizá nos podamos llegar a sentir un poco extraños cuando nos damos cuenta de como decimos, que estamos en una Matrix. Ajá. Creada en una ilusión, donde todo está creado para que gran parte de la población mundial pues viva de una forma artificial. Sí, es correcto. Consumista, reptiliana, egoísta, fría, y que cuando nos damos cuenta de esto, pues decidimos dar un paso a ayudar a otros, a mejorar como persona y a trabajar de una forma más sincera, más directa estos conocimientos para superarnos, porque esa es la idea, ¿no? Cuando empezamos a probar este retorno al Edén, ese retorno a donde fuimos creados con un ADN de Adán y Eva, ¿verdad? El Adán y Eva viene de un ADN perfecto, virtuoso, puro, espiritual. Empezamos a transformar nuestro ADN con esta misma energía, se empiezan a abrir archivos de conciencia y bueno, ya empezamos a ser otra persona, más espiritual, más amoroso, más comprensivo, como hablábamos en un principio de la pareja. Empezamos a decidir ya definirnos con tener una pareja con la cual integremos todos los chakras, integremos nuestra alma, nos comprometamos y compenetremos completamente con ella y empecemos juntos a escalar, porque así debe ser. Claro. Cuando decía el Maestro Jesús, cuando dos, hombre y mujer, se unan íntegramente, cuando dos comprendan estos misterios del matrimonio sagrado, misterios del amor alquimista, pues ambos entrarán definitivamente al reino de la creación. O sea, él nos planteaba que es muy importante que una pareja trabaje de esta manera. Claro. Pero todo este conocimiento que dijo el gran maestro, el Cristo, pues se nos ha ocultado. Se nos ha ocultado porque hay mucha manipulación, hay mucho control del conocimiento, pero yo creo que si buscamos vamos a ir encontrando, ¿verdad? Claro, estas grandes además, verdades. Yo pienso que este es un momento ideal para que todo esto suceda, porque estamos viviendo ya una revolución de tipo social, mental, en la que todos estamos dispuestos a abrir nuestro criterio y a escuchar nuevas teorías que en realidad no son nuevas, sino más bien las traemos del pasado y nuestras células las pueden recordar. Y eso sí, es pues son conocimientos que mínimo tendrán 6.000, 8.000 años, ¿no? O sea, muchos miles de años. Aunque la historia nos habla de que un Egipto, casi la historia siempre nos habla que las grandes culturas nacieron junto con la era cristiana. Sí, pero no, hay culturas que tienen muchos miles de años atrás y que ya sabían todo esto, como Egipto, como la India, como los incas, como los mayas. Correcto. Que para ellos los secretos de Kukulcán o de Quetzalcóatl es lo mismo. La serpiente emplumada es que para aquí América ser un Kukulcán era un hombre o una mujer que sabe manejar su energía sexual, y esa serpiente, que le salgan plumas para hacer un Kukulcán, un Quetzalcóatl, era llevar otra vez la energía al centro de la cabeza y expandir esas alas de conciencia. Pues es eso sería, ¿verdad?, la serpiente emplumada. No lo vas a creer, Alan, pero ya se nos terminó el tiempo. Sí, el tiempo corre. Pero bueno, qué barbaridad. Gracias, Marisa, por la invitación. No, y yo te pido que regreses y aparte te pido que compartas en dónde te pueden localizar, porque sé que das cursos. Gracias. Pues mi teléfono es 55 46 80 81 59 o búsqueme en Facebook como Alan Loranca, YouTube Alan Loranca. Y gracias por tu maravilloso programa Sextasis, donde aquí las grandes verdades se muestran, se revelan. Sí, muchas gracias. Yo te pido que vuelvas pronto. Claro que sí, Marisa. Para que continuemos con estos temas tan interesantes. Con todo gusto. ¿Bien? Claro que sí. Gracias. Muy bien. No se vayan ustedes, este programa continúa. Para mí el baile es como...
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estamos de regreso y me encuentro en compañía de mi segundo invitado del programa, el enólogo Antonio Calvillo, a quien le doy la bienvenida. Muchas Qué gusto gracias. Que estés aquí. Gracias, y pues ya se imaginarán de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Del vino y de qué, lo que representa, ¿no? Porque si estamos hablando en este programa de erotismo, de sensualidad, pues la verdad es que es un tema que viene muy al gusto, muy al punto para cuando estamos en intimidad, cuando estamos conociendo a una persona, en fin. Y me encanta que haya venido una persona como Antonio porque él es un, ¿cómo le podríamos llamar? Un amante del vino. Sí, Mari, muchas gracias por la invitación a tu programa. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí presentando estos maravillosos vinos. ¿Qué es el vino? Es una bebida que sin duda nos traslada a dimensiones desconocidas. Nosotros Así trabajamos es. Un concepto que es la intimidad y el vino. Justamente. Sí, o sea, y va muy relacionado. Sí, claro. Podemos hacer N cantidad de analogías, ¿sí? Desde que conociste a tu pareja, Así. ¿Cómo la conociste? ¿Qué fue lo primero que le viste? Sus ojos, ¿sí? Su cuerpo, su sonrisa. Así es. En un vino. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Uh-huh. Lo viste en la copa y a lo mejor te llamó el color. El cuerpo, cómo se mueve justamente Exacto. en la copa, qué tan espeso está. Después lo hueles. Y ese aroma. Sí, en la pareja, cuando empieza a tener esa interacción, yo le llamo aquí dos fases. Cuando uno anda en busca de la víctima, de la pareja. Cacería. La cacería, uno anda de cacería, pues estás buscando el perfil. Sí, sí tienes una idea de lo que quieres. Exactamente. En los vinos sucede igual. Exactamente. Quiero vino tinto, sí, o joven. Algunos dicen, no, yo ya quiero vinos más maduritos, ¿sí? Ya con mayor tiempo en barrica. Claro. ¿Sí? O las damas, ¿no? Prefieren vinos más dulces, más suavecitos, más ligeros. O en la parte de la intimidad, pues igual la dama está buscando un perfil. Es correcto, sí. Sí. O sea que sí hay mucha semejanza cuando buscas tu vino favorito. Y cuando buscas a tu persona favorita en la vida. Sin duda. Entonces, ya vi, lo viste, somos visuales. Uh-huh. Los seres humanos somos visuales. ¿Sí? Nos gusta, ¿sí? Sí. Nos llama la Yo atención. Veo allí. ¿Sí? La etiqueta, a lo mejor desde ahí. Claro. Me gustó la etiqueta, ¿sí? Su forma de vestir, ¿sí? O a veces, qué aroma, qué loción, qué perfume. ¿Sí? Claro. Pero viene aquí la parte de los vinos. Empiezas a inhalar. Sí, y ahí es donde nuestro sentido de nariz, sí, de olfato, nos da la pauta a beber el vino. Si ese aroma nos atrajo, sí,
no lo bebes. O sea, si no te gusta, inmediatamente, fracción de segundo, nuestro organismo lo rechaza. Pierdes el interés. Totalmente. Uh-huh. Y de igualmente la parte de las relaciones. Si empiezas a conocer a alguien, lo vistes, sí, y te llamó la atención, pero empiezas a tener ese acercamiento. Y ya dices, no, no tanto. No tanto. No, de hecho, sí, hay historias, ¿no? Que dicen, es que me encantó, se me hacía guapísimo, y a la hora que lo besé algo pasó, ¿no? Como que ya no hubo química y dije, ya no quiero más. Exactamente. Pasa lo mismo con la bebida espirituosa. Con la bebida espirituosa, dices, ese aroma, a veces ya no llegas ni al beso. Porque dices, no quiero sentir más allá. Pero cuando esa parte olfativa te incita también en segundos y te dice, bésame. Sigue, vas por buen camino. Sí, por buen camino. En la parte del vino, sí, cuando uno ya lo está viendo el cuerpo, sí, lo aromas, la siguiente fase, o el vino te dice, bébeme, tómame. ¿Sí? Y es ahí donde el sentido del gusto, ¿sí?, se potencializan los vinos. Uh-huh. ¿Qué es? Y aquí hago una analogía. Cuando tú bebes un vino como agua, sin degustarlo en tus papilas, uh-huh, retenerlo, ¿sí?, tiene un sabor diferente. Sí, de hecho, mucho menor. O sea, se pierde mucho. Totalmente. De lo que te, ¿sí?, puede otorgar un sorbo de vino. Como decía Alan, hay que permanecer el orgasmo. Esto es lo mismo, ¿verdad? Hay que mantener el vino en boca unos segundos, deleitarlo, ¿sí?, hacer ese ejercicio con las papilas y ahora sí, uh-huh, lo pasas. Y en la parte de los besos sucede lo mismo. Sucede, claro, lo mismo. Si tu beso es, como yo les digo, de piquito. De pajarito. ¿Sí? Se acabó. Muy efímero. Pues no, así como que dices, ya, eso fue todo. Eso fue todo. ¿No? Pero cuando lo degustas, sientes tus, uh-huh, labios, ¿sí?, transmites esa energía. Claro. Es bellísimo. Otra cosa, si estás pasando a otro nivel. Sí. Y esto es precisamente, hay tantas semejanzas, tienes razón. Fíjate que inclusive en las palabras, ¿no? Porque hablamos de maridaje en los vinos. Y esto también puede aplicar para las personas, ¿no? Hay una persona con la que podrías estar toda la vida. Es correcto. Fíjate que aquí, en la parte del maridaje, ¿sí?, aplica cuando dices, este vino lo voy a combinar o lo voy a llevar a cabo con este platillo. Porque va perfecto. Así es. Yo ahí, en ese concepto, le llamo más armonía. En armonía, me gusta. La armonía, uh-huh, sí, desde luego el maridaje sí es un matrimonio, claro, sí, que aplica precisamente a la pareja. Pero si imagínate que te cases con un solo vino toda la vida, pues sí, probando, ¿verdad? No. Y pues, dices, ya no vuelvo a probar otro. No, pues sí, tienes razón, si habiendo tanta variedad. Tanto, les, uh-huh, digo que cada vino es como una persona, es una materia viva. Tenemos vinos en todo el continente, en todo el mundo. Sí. ¿Sí? En países que antes no se cultivaba o no se desarrollaban vinos. Ahora ya se está dando. Ahora se está dando. Y con vinos jóvenes, con barrica, variedades de uvas. ¿Sí? Aquí en México estamos produciendo unas variedades. Sí. Hay rutas del vino y el queso. Aquí muy cerca de la Ciudad de México, en Querétaro, tenemos vinos de Guanajuato, Zacatecos. Excelentes, además, si tienes razón. Bueno, nosotros de hecho acabamos de hacer un pequeño viaje en el que tuvimos la oportunidad de hacer una ruta del vino en Ensenada, Baja California, que ya tiene su tiempo y su fama con respecto a la fabricación de vinos y, bueno, el cultivo, todo, ¿no? Porque es todo un concepto. Y de verdad que sí aprendes mucho y lo amas un poquito más. Sin duda, lo empiezas a ser parte de tu vida. Sí, exactamente. ¿Sí? Ya te acostumbras siempre a sentarte a la mesa. Uh-huh. A veces quisiéramos el día a día, pero por lo menos se te hace costumbre los fines de semana que ya con la familia una copa de vino. O sea, hay una botella, es parte de la cultura, parte de la vida, ¿sí?, de compartir. Claro. Yo tengo por ahí un eslogan que les digo, que el mejor vino es el que te gusta, Mari. Ese es, claro. El que te gusta. Funciona contigo, claro. Pero va a ser mejor ese vino si lo compartes con alguien más. Por supuesto que sí. Y ese mi eslogan que yo traigo, aparte de, les digo que es el ABC, el arte de beber y compartir. ¡Ay, qué bonito! Sí, ese es el eslogan, Cleo. Comparte el vino y es mágico.
Así es. Sí, cuando tú invitas a unas amigas, a los amigos, uh-huh. ¿sí? Y les muestras un vino que has conocido en la ruta de Ensenada, que hay excelentes vinos, uh-huh. O de otras zonas, y muestras, ¿sí? esa característica del vino, les estás compartiendo parte de tu personalidad. Claro, porque parte de tu gusto. Exactamente, estás hablando de lo que a ti te gusta y estás compartiendo, tienes razón, una intimidad. Exacto. Finalmente. Tenemos intimidad, decimos secretos con nuestros padres, con nuestros uh-huh. hermanos, pero hay la intimidad de la pareja. ¿Sí? Yo siempre cuando estamos en nuestras exposiciones, ¿sí? Les digo, a ver chicos, ¿sí? ¿Cuántas veces han catado un vino? ¿Cuántas veces han hecho la tarea? ¿Sí? Ups. Y es muy similar, ¿no? Claro. A ver, pongamos por tarea, decir, o por objetivo, decir, hay que hacer la tarea una vez a la semana, dos veces, ¿sí? En la parte del vino. Aquí sucede lo mismo. Tómate un vino diferente cada semana. O, como digamos, una posición diferente. Claro. ¿Sí? sí. Prueba algo distinto y ve haciendo tu catálogo personal de lo que te gusta o tu catálogo de amigos, inclusive, aquello que les gusta a todos al mismo tiempo compartir. Me parece un concepto muy, muy completo, la verdad, y una forma diferente de mirar el tomar una copa de vino. Y bueno, yo sé que además, te invité porque yo vi el anuncio acerca de que hay un outlet, ¿no? O sí. Estamos a punto de estrenarlo, no sé exactamente cuáles son las fechas del mismo. Te platico, somos un grupo de amigos Ajá. que nos hemos reunido ya durante varios años para exponer nuestros vinos. Les digo, somos amigos cada quien representa a bodegas de México Ajá. o de otros países. Y decidimos hacer nuestro outlet de vinos, el Wine Market. Excelente. Que es... Sí, lo elaboramos el día 8 y 9 de junio en el Club Naval de la Secretaría de Marina, que se encuentra ubicado en Fernando Alencastre. La calle que sale de Los Pinos iba hacia Las Lomas, okay. En un horario de 1 de la tarde a 9 de la noche. La entrada es libre uh-huh. porque vamos a poder ofrecer más de 400 vinos oh, wow. de 10 países productores. Desde luego está México. Está México, claro. Y el día de ayer tuvimos nuestra rueda de prensa en el que se integró un estado de México, que es en este caso Durango, y va a presentar su mezcal. Y es lo sí. nuevo entonces. Es lo nuevo, tenemos en esta ocasión un estado invitado con una bebida diferente. Como comentaba, y vas a poder degustar. Tenemos promoción, se pueden hacer su registro en arroba winemarketmx. Perfecto. ¿Sí? Y al momento de hacer su registro en línea, para poder obtener un kit de degustación, que es una copa, una bolsa de yute con una botella de agua y unas galletitas, mm. ¿sí? Lo pueden registrar y tienes un descuento especial al momento de hacer este registro. Pues ahí está, Facebook. Tenemos una maravillosa aventura que sería para 8 y 9 de junio. 8 y 9 de junio. Así que pues no se lo pierdan porque realmente es una oportunidad de aprender, de degustar, de compartir esto con amigos. Y bueno, pues creo que esa sería toda la información. No sé, ya no nos quedan casi minutos, termina el segmento. Es difícil, 2 minutitos tenemos todavía, así que podemos cerrar con... No sé, ¿qué te gustaría compartirnos alguna frase de estas que justamente las convivencias con una copa de vino las van creando? Bien, me encanta cerrar este tipo de charlas, o cuando estamos dando nuestra presentación. Uh-huh. Nos vas a ver el 8 y 9 ahí en el Club ahí Naval. Ahí estaremos, claro. Que tu servidor está atendiendo ahí a nuestros invitados y platicándoles de esta maravillosa bebida. Uh-huh. Y yo les digo, yo no me dedico a vender vinos. Lo que vendemos son momentos de felicidad. Qué hermoso. Sí, eso es lo que andamos pregonando. Y la otra que yo cierro siempre en el tema de la intimidad y el vino, haz la tarea con tu pareja, prueba el vino, ¿sí? diferentes vinos, uh-huh. y cuando encuentres el vino que a la pareja, a ambos les guste, porque a veces viene, ¿sí? así a no mí no me gustó, claro. a ti sí te gustó, cuando encuentres ese vino, hazlo vino de tu intimidad.
solamente ese vino lo vas a catar con tu pareja. Ya no lo vas a compartir con tus amigos. Excelente, pues qué bonito cierre. Muchas gracias. Gracias, Mario, por invitarnos. Un placer. Los esperamos, amigos. Muy bien, y ustedes no se vayan, todavía no terminamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Tenemos una nueva oportunidad de cerrar este programa en compañía del ingeniero Germán González Soto, que es experto en mecánica cuántica, filosofía, espiritualidad, y pues siempre nos cierra los programas de una manera muy bella porque nos aterriza dentro de esta parte espiritual. Eres muy amable. Pues es la verdad y pues, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Soy encantado de estar aquí de nuevo. Pues mira, oyendo un poquito a tus invitados del día de hoy, me dio una cierta idea, una manera diferente de poder manejar el programa. Muy bien. En vez de, normalmente empezamos con videos, si tú es recuerdas. Correcto, en sí. Este caso quise yo, porque además es importante ya terminar con el tema de los decretos, es importante retomar un poco lo que estaban platicando. Hay una palabra para mí clave de lo que estuvieron diciendo todos tus invitados. ¿Y qué es? La palabra clave es compartir.
Compartir. Compartir, sí. Porque compartir es la gloria y competir es el infierno. Wow. Sí, en realidad, si uno se pone a ver que todo en la vida es cuestión de actitud, Marisa, siempre. Yo estoy de acuerdo con todo en la vida es cuestión de actitud. Y si tú tienes una buena actitud, pues vas a poder acceder a dimensiones superiores de creación, porque no somos nada más la materia, sí, no somos nada más que este cuerpo, que lo son los cinco sentidos, lo decía uno de tus invitados, tenemos los sentidos espirituales que él les mencionó como chakras, que es lo mismo, sentidos espirituales, chakras, como claro, lo quieras llamar. Uh-huh. Aquí el tema está en que tenemos que hacer o recordar lo que alguna vez vimos en algún programa, que somos seres de luz, o seres espirituales de luz, viviendo una experiencia humana. Nosotros decidimos venir a este mundo, ¿sí?, a evolucionar en esta materia para poder acceder a dimensiones superiores de creación. ¿Y cómo lo vamos a poder lograr? Pues en base a la actitud que tú demuestras ante la vida. Por supuesto que sí. Porque mira, déjame decirte que una mala, o sea, haciendo una semejanza, una mala actitud es como una llanta baja. ¿Sí? Uh-huh. No vas a poder avanzar mientras no la cambies. Claro, y al contrario, vas a empezar a descomponer. Y por supuesto, todo. Y a tu alrededor, es como la persona esa que siempre trae la nubecita y con rayitos aquí, ¿verdad? Y pensando cosas malas. Sí. ¿Sí? Y ya lo hemos dicho, que los pensamientos, las emociones y los sentimientos te dan la pauta de tu vida. ¿Sí? Sí, tú ahorita mismo te estás creando tus futuros presentes. Aunque aquí vives aquí el ahora y no puedes estar pensando que vas a vivir dentro de una semana, no. Lo que pasa es que si somos tenemos tanta energía en nosotros que no nos damos cuenta que lo que nosotros pensamos y visualizamos es lo que obtenemos ahora mucho porque más rápido de la vida. Porque lo estamos atrayendo, pero ahora es más rápido que es antes. Es mucho más rápido que antes, porque las energías que están llegando del universo como energías de cambio que se están manifestando en el planeta, bueno, lo estamos viendo con nuestro planeta Tierra. Sí, es correcto. Está cambio y cambio y cambio, pues precisamente porque ya no nos aguantan tantos seres humanos y todos con mala actitud. Esa es una realidad. O sea que la tenemos entonces, muy inquieta. Está muy inquieta y por eso está reaccionando como está reaccionando. O sea, no nos damos cuenta que hay un mecanismo que tiene la madre tierra, que es la resonancia Schumann, que es la forma en la que pulsa, en la que vibra. Y uh-huh, nosotros como seres humanos estamos conectados a esa vibración. Y deberíamos estar en armonía con esa vibración. Exactamente. Y como no hay un equilibrio entre lo que nosotros estamos haciendo y lo que quiere la madre tierra y el universo, entonces uh-huh, nos desfasamos. ¿Sí? Y nos sentimos mal. Y nos sentimos muy mal, ¿sale? Entonces, la base de los decretos, Marisa, que es con lo que vamos a empezar en un ratito, van a poner algunas cosas aquí en la pantalla, es la actitud y la visualización positiva, siempre. Así es. Tú no haces con amor las cosas, si tú repites como perico los decretos, porque pues ¿qué caso tiene estar como vas cuando va uno? Normalmente es un pueblo católico, somos un pueblo católico o de uh-huh, extracción católica, y que estamos repite y repite y repite frases, pero no las sentimos de verdad. Y no tienen el mismo efecto en tu vida. Claro, y si tú no las sientes, si no te emocionas y no agradeces uh-huh, por lo que tienes, pues entonces no vas a resolver nada en tu vida. Sí. Y como tú bien dices, tienen que estar conectados con las emociones, y si vas a agradecer, de verdad debes sentir esa gratitud. Exactamente. Uh-huh. Esa es la base de las nuevas oraciones ahora, ¿eh? Uh-huh. O de las meditaciones, es agradecer. Ya no pedir, ya no desear, lo hemos dicho en otras ocasiones. Sí. Ya no pidas, ya no desees, porque pues el universo te va a contestar, pues síguelo deseando. Sí, puedes síguelo continuar con esa actitud. Pidiendo. Tú en tienes cambio, que visualizarlo como que algo que ya aquí, está. Ya lo tienes. Por eso es que los decretos son tan importantes cuando les metes el sentimiento y la emoción. Y con una buena actitud. Y bueno, obviamente que sean las palabras correctas. Claro, evidentemente, ya lo habíamos platicado alguna vez, el universo no conoce la palabra no. Uh-huh. ¿Sí? Ese, el no quítenlo de su vida, ¿sí? Y el pedir, y dame, no, uh-huh, no, agradece. Okay. Entonces, en un momento más van a empezar a ya pasar las láminas. A pasar ya están las a pasar. Imágenes. Mira, sí. Dice aquí el primero. Es el decreto de gratitud. Gracias, Dios, te amo por todas las bendiciones, alegrías y satisfacciones que me das. Gracias por esta vida tan plena y maravillosa que mi alma y mi cuerpo reciben. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. ¿Te fijas cómo está todo en tiempo presente? Exactamente. Sí. Viene el siguiente decreto. Y como algo ya recibido, además. Este ya lo habíamos dado, es el decreto de salud. ¿Sí? Yo soy la salud plena, radiante y perfecta. Cada día mis cuerpos
células y órganos se encuentran en plenitud y armonía con la humanidad y el universo, y así lo manifiesto en mi vida. Gracias, 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 Dios, te amo, hecho está. Hermosísimo. ¿Sí? Y así todos los que vamos a pasar con la emoción, sintiéndolo, visualizándolo. Ajá. De abundancia y riqueza. Yo soy la prosperidad absoluta, el éxito y el bienestar económico, físico, mental, emocional y espiritual. Fíjate lo importante. En el plano personal, familiar, profesional y empresarial. Yo soy la riqueza y opulencia infinita para hacer el bien de manera ilimitada. Gracias, gracias. Gracias, Dios, te amo, hecho está. Es decir, compartir. Qué bonito, la verdad. También hay que aceptarnos. Sí, y el siguiente es el de la aceptación. Aceptación. Soy la alegría y la felicidad, la paz y la tranquilidad. Acepto y recibo todas las bendiciones, satisfacciones, dones y talentos que el Creador me otorga en este presente, pues sé que lo merezco por derecho de conciencia y así lo manifiesto en mi vida. Gracias, gracias, Dios, por todo. Te amo. Hecho está. Siempre con la emoción. Así es. Y en tiempo presente. Y esto viene el decreto, es prosperidad. Claro. Estoy abierto y receptivo a la prosperidad absoluta, a la abundancia plena e infinita, al éxito, a la salud y a todo lo bello de esta vida, porque sé que lo merezco por derecho de conciencia y así lo manifiesto en mi vida. Gracias, 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 Dios, por todo. Hecho está. ¿Te fijas cómo todo es agradecer? Sí. Todos los decretos son en tiempo presente y agradeciendo. Y hermoso, y además, bueno, este último de aceptación, como que hasta se me antojó abrir los brazos y decir, sí, oye, pues aquí estoy. Somos merecedores de todo lo bueno y lo bello de esta vida, siempre y cuando tú estés dispuesto a compartir, ¿sí? Y no a competir. Ya lo dije desde un principio. Claro. Si tú ves, uno de tus invitados dice, es que la pareja es la que se tiene que, digamos que compenetrar, ¿sí? Pero para compenetrar tiene que haber el espíritu de compartir de ambos. Sí, claro. Si no, pues uno da y el otro recibe, y si no recibe, o sea, nunca se va a evolucionar en ese sentido. Exactamente. Y bueno, así como se habla de la pareja, también se va a hablar en un momento dado de la humanidad. Claro. Porque estamos con esta oportunidad que siempre ha estado en la Tierra, pero en este momento yo creo que estamos un poco más conscientes de que es que además estamos en una oportunidad histórica, Marisa. Exactamente. Histórica porque estamos a punto de cambiar a una nueva humanidad, a una humanidad ya con amor, claro. Los cambios son duros, son fuertes, son sí, dolorosos y muchas veces no queremos hacerlo, ¿sí? Sí, pero correcto. El cambio está, ya viene, lo queramos o no. Se va a dar. La marea del cambio viene, si quieres fluir, pues te subes a la marea, si quieres nadar contracorriente ya es tu decisión. Te vas a cansar porque mucho, porque al fin, ¿verdad? Y al cabo tenemos libre albedrío. Eso sí. Y esa es libertad correcto. De decisión, pues es lo que nos define como seres humanos, ¿no? Así que es nuestra oportunidad, justamente, de flotar. Fíjate, o de hay una frase que me mueve mucho, que es, tú eres libre de hacer cualquier tipo de elección, pero eres prisionero de tus consecuencias. Ahí o sea, está. Tú decídelo. Tú decides qué mandas y qué haces y con qué actitud vives la vida. Si no lo haces de una manera positiva, pues evidentemente pues el universo te va a contestar en ese sentido. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo y qué hermosa manera de cerrar este programa, darnos cuenta de lo importantes que son nuestras palabras y cómo además tenemos que llenarlas de intención, tenemos que realmente sentirlas. Así que pues este es el consejo con el que cerramos el programa de hoy. ¿Tus redes? Sí, cómo no, mi teléfono es 55 95 10 50 y mi correo es ggs@grupo-gca.com. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan acerca de este tipo de cosas, de mecánica cuántica o de espiritualidad o de actitud. O sea, a mí me encanta todo esto. Ya está. Pues muchísimas gracias. También gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana.